que ya hackearon las computadoras de la mañanera, ya se iban. Sí, fue hackeo. Fue hackeo. Todo aquí se aclara. Llevan los datos. Gran escándalo, ¿no? No, porque nosotros vamos, porque nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de, pues todos, de López Dóriga y de Broso y de lo de Mola y de Claudia X González y de todo el bloque conservador. O sea, ¿mande? Están nuestros datos, está nuestra familia, no es un riesgo, presidente. Sí, hay que buscar la forma primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó. Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores. Acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo. Pero todo va a ser así. Todo va a ser así. Es muy probable. Muy probable. Claudio X González, ¿sí? Y toda la red de opositores a la transformación. Sí. Contra quien resulta responsable. ¿Quién pues hizo esta vulneración? Sí, es guerra sucia, es espionaje. Vamos a que se haga la investigación. Hoy me comentaba Jesús de que tienen que entregar un informe, ¿no?, al INAI, y que la Secretaría de Gobernación proporcione, ¿no?, apoyo a todos los que aparecen en las listas. Pero es un hackeo, lo que hicieron con Guacamaya, que luego empezaron a sacar los datos, no sé si con Loret de Mola o con Carmen Aristegui. O sea, son los mismos. Gentes sin escrúpulos morales que actúan de esa manera. Son guerras mediáticas. Es que ya no es como antes, de que se podían imponer con la fuerza. Ahora dominan con el control que tienen de lo mediático, de los medios de manipulación. Están muy acaparados, muy alineados con corruptos, con delincuentes de cuello blanco. Y esto es lo que lleva a que tenemos que enfrentar todo este tipo de embates. Si no tuviésemos autoridad moral, ya nos hubiesen hecho polvo. Jamás censuraríamos a un periodista, nunca lo hemos hecho. Nunca estaríamos espiando a alguien. No, aquí sí respondemos y ejercemos nuestro derecho de réplica abiertamente. Pero no estamos acostumbrados a tirar la piedra y a esconder la mano. Eso resistimos, aguantamos. Y la gente que nos tiene confianza. Por eso debemos estar tranquilos. Vamos a pasar estos 4 meses fuertes.